Estos hacen parte de los nuevos repertorios del espectáculo creado por los bailarines de salsa en la ciudad de Cali. Hay un extraño placer al enfrentar la dificultad y poder expresar con el cuerpo figuras complejas donde siempre están latentes el riesgo y la equivocación. La salsa llegó a Cali en los años 60, se arraigó profundamente en los sectores populares y desde entonces se nos quedó adentro. Es comprensible que nuestra generación la siga evocando y continúe gozando con ella. Aunque ya no es una música de moda, en Cali se vive y se baila con un ímpetu especial. Desde los barrios populares han surgido durante los últimos 10 años unas 50 escuelas de baile de salsa que han asumido esta expresión musical para hacer de ella un desafío y un proyecto de vida. Hemos escogido como estudio de caso al grupo Swing Latino. Ellos tienen el prestigio de haber ganado varios concursos internacionales. También han llevado su espectáculo a otros escenarios del mundo. Queremos reflexionar en este documental sobre los procesos creativos y sus proyecciones. ¿Cómo son las jornadas de experimentación donde surgen las nuevas propuestas dancísticas? ¿Qué tradiciones locales y globales inspiran el diseño de nuevas figuras y coreografías? ¿Cuál es el futuro de esta expresión danzaria? Para una competencia de baile interno. Hagan lo que sigue. Las mejores parejas saldrán a representar a Swing Latino en giras y festivales mundiales. ¡Ocho! ¡Ocho! Otra vez. ¿Por qué la cruz para atrás a ella? ¿A ella? ¿A usted qué le importa? ¡Usted péguese! Usted es la que va bailando atrás. Luis Eduardo Hernández, el mulato, es el fundador y director de esta escuela. Su reconocida trayectoria como bailarín le ha otorgado la experiencia suficiente para desempeñarse como instructor. Ese no quiero eso. A mí cuando yo no soy para trabajar con gente así, ya. Le falta ta. Péguelo duro y apriete el abdomen para poder moverlo. El paso por el ejército marcó en su carácter una estricta disciplina. Yo pienso que si Eduardo no fuera así con nosotros, Swing Latino no estaría donde está.
Él casi nunca nos dice, ay, a las niñas, por decir, ay, tan linda la niña, sino que nos dice un madrazo y entonces uno, normal, le toca sonreír, igual. Nosotros, pues, así, pero nos toca que resignarnos y pues, seguir ensayando. Muchas veces de pronto le dirá al director así como en forma de recoche, ay, no, pero es que Eduardo, ¿sí? ¿Me entiende? Pero ya cuando uno lo ve así altera, uno, no, sí, ya, no, ah, bueno, ah, sí, señor, sí. ¡Te me va el ensayo, uno! Vamos a llegar a la altura de esto porque siempre le sacamos el jugo, ensayamos con todo el corazón y vamos para adelante. ¡8! En las coreografías convergen varias tradiciones musicales y bailables de distinta procedencia. No agaches. El sincretismo danzario se ilustra aquí con la apropiación del breakdance y el hip hop. Sin agachar tanto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En otras academias hacen los concursos internos. Y allá usted monte busco en su casa, monte busco donde quiera, y ese día usted lo presenta. En cambio usted empieza a montar aquí en la academia. Aquí los mismos compañeros le ayudan. Los mismos rivales, supuestamente, en ese día nos colaboramos, hace esto, ¿no? Y entonces como hay rivalidad, pero cuando llegue allá, allá es el momento. Cuando hay un concurso, el ambiente se vuelve teso y todo el mundo llora, así que porque no sale una cargada, todo el mundo tiene hambre. Sí. Hay rivalidad sana. Una rivalidad sana. Ah, sí, bombas a zapato, ve, y uno le da y no, y por eso es que hay nivel, sube nivel. Ninguno hay que dejar, pero sanamente. Vamos a hacer el laboratorio aquí en esto. Todo el mundo ya hace las de aquí para atrás. Toma, bueno, comencemos a sacar otras. Ahora mismo. Un aspecto determinante en esta escuela son los laboratorios de creación. ¿Ya lo sacó? Las jornadas de trabajo son intensas y no hay piso de madera que amortigüe los golpes. No, tiene que sostenerse. Ella voltea. ¿Comenzó al qué? Suyo. Volte. Para sacar. Para el campeonato del año pasado, estamos ensayando y entonces a mi pareja la tiraron por el aire. Y ella siguió derecho y ella no puso las manos, sino que colocó la cabeza y ¡pa! Se dio. Entonces, a causa de eso, toda mi coreografía cambió del totazo. Todas las cargas yo las tenía aéreas y me tocó que hacerlas por el suelo porque ella ya le tenía temor a eso. Bueno, me cogen las piernas y me tiran hacia el otro lado, a mí no me da miedo. Pero cuando son cambres así, el suelo, cosas así, sí, da mucho miedo. Y además por lo que uno sabe que los compañeros no lo van a dejar caer a uno. Yo por eso me tiro, porque yo confío plenamente en mis compañeros y sé que no me van a dejar caer. Están en una presentación y por errores de que veces que uno les gire, pues muchachas giren con la mano arriba, no, ¡pum! Giro con el codo y pues yo... Pero así me pegó y todo, pero mi presentación la saqué, seguí bailando. Claro, hay que seguir. Eso no, golpes no valen la tarima. Si así salga sangre, ya, así sigo bailando. El sincretismo danzario se ha recreado a partir de distintas memorias corporales. Hay influencias del foxtrot y del swing de los años 30. También existe una clara conciencia del potencial del baile entre hombres. Cuando yo digo esto, pero que se le pare una mujer, por muy buena que sea, a un gay. En Puerto Rico, por ejemplo, Puerto Rico tiene mucho gay, sí. Buen bailarín. Y los hombres comienzan a lucirse con ellos. Yo traje eso para acá y comenzamos a trabajar entre hombres. Y lo que hemos hecho hasta ahora ha sido muy bueno. Sí. Y nosotros tratamos de hacer el show con mucho respeto.
trabaja como mujer, pero con la fuerza del hombre. Entonces, uno como hombre tiene que trabajar con más fuerza y no dejarse dar de él, jamás. Y yo pienso que la facilidad que tienen, o sea, la facilidad que tienen ellos de no sé, hacer las cosas con fuerza, pero a la vez de verse femeninos, entonces hace que las cosas sean mucho más bonitas. O sea, que tampoco es necesariamente que la persona sea gay para poder bailar con el otro hombre. O sea, hay hombres que son hombres, pero lo pueden hacer las cosas como la mujer y mejor que la mujer. En Cali siempre, 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 por todos los años, ha bailado con el derecho. Pero después del 98, cuando empieza el estilo de baile, que comienza a meter el mulato, se arregla con el izquierdo, porque comenzó a pensar siempre en el público. El bailarín se adapta a cualquier, digamos, hacia cualquier clima. Si él baila suave, bailamos suave. Si él baila duro, bailamos duro. Y el bailador siempre es lo mismo, es duro o suave. O sea, siempre el mismo paso, mismo paso. Muy diferente al bailarín. El bailador se hace empírico. Se hace porque lo siente. Se hace porque nace, porque lo lleva en la sangre. A un bailarín puede ser el mismo bailador. Ya se crea de ahí para abajo, es con técnicas, con reglas, con formas. Normalmente el público de clase baja es más exigente. Por lo menos vos te vas a presentar a un barrio de estrato popular. Si vos no bailas bien, no te aplauden. Y hay público que realmente hace que uno se emocione más y cautiva que uno le regale otro show, que se lo merece. Usted siente esa sensación del público, le está dando esa fuerza y usted baila más duro. Las complejas acrobacias en las coreografías exigen destrezas que transgreden los modos convencionales de bailar salsa. Estas tendencias tienen entre el público sus defensores y sus adversarios. ¡Cabezas! ¡Ponle multa a Mario Alexis! Cuando el rigor decae, el mulato impone sanciones a su manera. ¡Y a la melliza! 7, 8. No, 2 básicos y carabalí. Cuando se enseñó carabalí, es esto. ¡Hasta el piso! ¡Hasta el piso! Evelio Carabalí es uno de los grandes bailarines de salsa en Cali. Sus habilidades y su estética marcaron la memoria del mulato y por eso le rinde este homenaje. Sostengámosla en mesa nomás. Sostengámosla en la mesa. 7, 8. Otra vez. Cuando las sanciones no son suficientes, se endurece la exigencia física. 7, 8. Piso caliente. Piso caliente. Piso caliente. Arriba, 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 arriba. Con las dos rodillas tocamos el pecho 50 veces. 8. Si no oigo, repito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tenderse. De pie. ¡Tengo! ¡Una! Para que acabemos, vamos a repasar un CD. En medio del ajetreo, el baile es la única alternativa que vence el cansancio y logra que los jóvenes saquen fuerzas de donde no tienen. Estas jornadas se repiten varias veces por semana y cada vez con mayor vehemencia. ¡Párese, párese! Controladitas, 20 controladitas. 1. ¡Cuéstese el hombre! 2. ¡Arriba! 3. ¡Abajo! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡No! ¡Cambio, la mujer al hombre!
club pues club. ¡Arriba! Dentro de 2 meses estarán enfrentados. Solo entonces se sabrá quiénes son los mejores. ¿Cabezas? ¿Ya está lo del Sasa Cabaret? No. El que no venga tiene 100 mil pesos de multa. ¿No? Y si son de los antiguos, tiene más 50 más. Y si es de los nuevos, al otro día yo lo echo a la compañía. Acá de mamar gallo en casa. Un día antes de la competencia quisimos verlos nuevamente y asistimos al ensayo final. ¿Quién va por primera vez a un concurso internacional latino? Hay un apoyo incondicional de la familia. Su respaldo dinamiza este fenómeno en la ciudad. Doña Marta es madre de 2 bailarinas y es la encargada de confeccionar la mayoría de los vestuarios. A mí me apasiona mucho la modistería, la costura, el armar una prenda y verla. Entonces lo hago no solo por lucrarme, sino por pasión. Es un proceso de creación participativa donde todos contribuyen con sus ideas y sus acciones. Hasta última hora visten sus cuerpos con lentejuelas y brillos fugaces. Por intuición, han encontrado fórmulas económicas y funcionales donde su imaginería les permite transformarse para enfrentar el público y el jurado. Steven, la música también que ya está lista. ¿Qué pasó con el micrófono? Ha llegado la hora decisiva. Es el momento de demostrar lo que tanto practicaron. Señoras y señores, sin preámbulos invito a esta pista, a nuestra primera pareja. Se presentaron 25 parejas de baile. Hemos elegido solo algunas. Cada actuación es un desafío para llegar a la cima. De las piernas ha caracterizado una forma particular de bailar la salsa. Es el estilo clásico caleño. Hay elegancia y rapidez en el rítmico desplazamiento de los pasos. Ahí está. Es la oportunidad para conquistar al jurado y al público que los aplaude o los condena. Dinamizan la expresión del baile como espectáculo, fusionando técnicas diversas de danzas callejeras y circenses hasta influencias de figuras sofisticadas que provienen del ballet. We'll be right back.
esta pareja va a tener un imprevisto. Uno de ellos cometerá un error. Seguir bailando y riendo como si nada hubiera pasado. Ay, no, espérate. Ah, mami, hágale, hágale, se puede, mami, hágale. A ver, ¿estás a medio? No, vamos a ver. ¿No va a bailar? Aprovechan otras influencias que proceden del cine mexicano, de las rumberas cubanas, de los burdeles y cabarets de la zona de tolerancia en la Cali de los años 50. Así surgen estas audacias que desafían los límites del baile extremo. Se debe probar la capacidad para inventar lo que nadie ha hecho o rehacer lo que otros han repetido. El ganador de la sexta versión de Swing Latino es... No sabemos qué pueda pasar con este baile en el futuro. Lo cierto es que mientras haya el respaldo colectivo y el arraigo popular de donde provienen, en Cali habrá salsa y baile durante mucho tiempo.